la gente llama el pozo de los deseos, ¿no? Yo lo llamaría el pozo del amor, de verdad, porque Santa Rosa, ese pozo, bueno, el pozo era, tiene el origen de ser el regadío del huerto, hoy llamamos jardín, del huerto que tenía la casa. Entonces no era un jardín, eran todas las casas en Lima, tenían un huerto, pues esta casa tenía un huerto, había el pozo del agua, y Rosa de Santa María era muy obediente. Y como sabían que el confesor iba a decirle que se quitara el cilicio que se había puesto y lo había cerrado con un candado, pero ella, pues un poquito lista, cogió la llave y la arrojó al pozo, para decir, pues no puedo quitarme el cilicio. Y desde ahí, por eso digo que es el pozo del amor, ella lo hace en el sentido, y hemos de darle. El pozo es el símbolo, como bien indicas, ¿no? Realmente de lo que significa la petición. Pero lo importante es desde nuestro interior pedirlo. Y esas personas que escriben una petición están desde su interior pidiéndolo. Y eso es lo importante. Rosa de Santa María no necesita fondos. Ayuda a las personas. El recordar, por ejemplo, el pozo, a la gente le ayuda. Y por eso el atractivo del pozo. Lo malo es que muchas personas, aunque todo el año viene gente, muchas personas dicen, tienen que ser el día 30. No, puede ser cualquier día del año porque siempre está abierto. Bueno, en esos días, y sobre todo el día 30 de Santa Rosa, muchas personas no pueden llegar hasta aquí. Sí pueden hacerlo de muchos modos. La República les invita a hacerlos por medio de ellos. Yo les exhorto, la petición vale. Lo importante es que lo hagan con corazón verdadero, petición a Santa Rosa. La República ofrece un medio bueno, pues yo les invito a que usen este medio también, ya que muchísima gente no podrá entrar en el jardín ese día, ya que el horario es desde las 6:30 de la mañana hasta las 9 de la noche y no les dará tiempo a pasar a todos. Pero tienen este magnífico medio. Pues yo les invito a que puedan usarlo.